Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Beyond the Void en la ruta común. Y vuelvo a preguntarme para cuándo entramos en ruta. Pero bueno, sigo la guía y pues todavía estamos en la ruta común, ¿qué se le va a hacer? Pues a darle duro, porque hay que recordar que pues ya llegamos finalmente a Ransen junto con Rai y Konoe, por estarse distrayendo al escuchar al poeta, de repente fue agarrado, iba de un callejón, casi lo manosean, pero obviamente Konoe no se dejó. Y ahorita ya otra vez nos reencontramos con Rai, Rai nos acaba de dar un sermón y pues a darle duro, que creo que íbamos. Konoe lo sabía, pero por alguna razón se enojó extrañamente y giró la cara con una mirada agria. Konoe, es que ahí Rai sí tenía razón. Tú eres es la primera vez que estás en una ciudad y que de repente te alejes de él. Mira por poquito y lo que te hacen, mijo. Ay, ay. Ikuzo. Mo hagurer na yo. Sugi wa shiran. Vamos. No te pierdas de nuevo. ¿Quién sabe lo que sucederá la próxima vez? Su forma de hablar como un padre se estaba volviendo cada vez más molesta. Pero Rai ya había comenzado a alejarse. La forma de hablar de un padre, sí, claro. Mientras seguía Rai, Konoe miró al área donde el poeta se había sentado antes. Los niños ya no estaban ahí, al igual que él. Para el colmo, el poeta se nos fue. ¿Había sido una ilusión después de todo? Eso me recordó a una frase del anime de Scaflón. Konoe sacudió la cabeza como para aclarar sus pensamientos. Se apresuró a avanzar, no queriendo perder de vista a Rai. Sí, ya aprendiste la lección por haberle quitado los ojos de encima, ¿verdad? No te vaya a salir otro pervert por ahí. Mezclado con los puestos callejeros que estaban alineados, Konoe ocasionalmente vi edificios hechos de algún material extraño. Probablemente sean restos de los dos canes. No podía sentir mucho la temperatura en la superficie gris. Cuando pasaron, Konoe deseó poder entrar. Ok, ¿y ahora qué? Oh. No era un remanente de los dos canes. Ah, perdón. Llevaban un rato caminando cuando Rai se detuvo y se paró frente a uno de los edificios. Ya me estaba saltando. Ahora sí. No era un remanente de los dos canes. Era solo un edificio normal. En un letrero atado muy por encima de ellos, las letras simplemente decían Posada. Haerzo. Entramos. Ok. Rai empujó la puerta y entró en el edificio.
Tan pronto como entraron, Konoe vio el escritorio de la recepción, pero no había nadie detrás del mostrador. Parecía una sala de espera para la recepción de invitados, decorada con un sofá pequeño pero cómodo y un juego de dos mesas. Detrás había escaleras que conducían al segundo piso. La posada no parecía ser muy grande. Rai se acercó al mostrador de recepción. En el mostrador había un libro y algunos papeles con varias notas. Ah, supongo que esas son las notas, ¿no? Ah. ¿Dónde iba? Me perdí un poco porque mi mamá entró de repente. Por poco y sale en la cámara. Así ves, sobre las notas. Acabo de salir. La tarifa está en un sistema de pago diferido. Aquellos que deseen hospedaje, elija una habitación desocupada del libro e ingrese. Creo que aquí Ray habló otra vez. Voy a posada tan ridícula. ¿Vamos a otro? No, está bien. Esta es la más cómoda. ¿Entonces por qué te estás quejando, men? Ray frunció el ceño y abrió el libro de alojamiento. Había pequeñas placas de tinta vermellón colocadas cerca. Metió la punta de su dedo en la tinta y la presionó contra una de las habitaciones vacía. Vamos. Rai se dirigió hacia las escaleras. Konoe estaba a punto de seguirlo cuando se detuvo. Escuchó un sonido desde la entrada. ¿Fue solo su imaginación? Intentó explorar su entorno. El sonido se hizo más fuerte. La puerta principal se sacudió. ¿Que estaba temblando o qué pex? Se sobresaltó y su cola se erizó un poco. Mirando la puerta con atención como si alguien estuviera a punto de entrar y comérselo, Konoe escuchó una voz apagada. ¡Oye! ¿Dareka inai ka? Koko akete kureru to tasukaru nda ga. Te ga ippai de dou ni mo naran. ¿Quién eres tú, men? Aunque sí, por la voz tengo una vaga idea de quién podría ser. ¿Hay alguien ahí? Estaría muy agradecido si alguien me ayudara. Tengo las manos llenas y no puedo hacer nada por mí mismo. La puerta se sacudió. Sin poder ignorarlo, Konoe no tuvo más remedio que acercarse a la puerta. Asegurándose de que su capucha estuviera baja sobre sus ojos, Konoe abrió la puerta con cautela. Supongo que para tapar sus orejas, ¿no? Ah, warui na. Tasukatta. Tsui kai sugi chimatte. Gracias por la ayuda. Me ha salvado. Creo que compré más de la cuenta. El sonido de la voz fatigada. Algo se oyó con un ruido sordo al lado de Konoe. Era un paquete enorme envuelto en tela. Konoe miró tímidamente al gato alto y de hombros anchos que ahora estaba parado frente a él. ¿Te? ¿Ah? ¿Nanda yo? ¿Gen-san ya nakatta no ka? Hola, papucho. Miren, mi sugar daddy. Sabía que era él. Damas, señoritas, he aquí el siguiente personaje con que tendremos ruta más adelante. Bardo. Hola, Bardo. Es mi favorito, sinceramente.
¿No eras Gen-san? No. El gato parpadeó sorprendido. Sus orejas eran redondas y el pelaje de su cola era dorado con rayas negras. Konoe se preguntó si este gato y Rai eran del mismo clan de gran raza. Era probablemente. Y probablemente era mucho mayor que Konoe. Sí, es todo un adulto madurito. Con razón me gusta, ¿eh? Gen-san. Ah, Gen-san. Uchi no otokui-san da yo. Sore yori, anta wa nanda? Tomari ni kita no ka? Es un cliente frecuente en esta posada. ¿Qué de ti? ¿Vienes a quedarte aquí? Of course. そうだけど. Sí, así es. そうかい. Ya veo. Ante su fácil respuesta, Konoe se sintió un poco decepcionado. Este tipo probablemente era el dueño de la posada, pero no se comportó mucho así. Es que verde es amor. Anta, zuibun atsugi shiteru na. Tashika ni mou jiki fuyu da ga, mada soko made suru hodo samuku wa nai daro. Oh, lo dice por la chaqueta de Konoe. Estás muy vestido. ¿Qué? ¿Quieres ver desnudo? ¿Qué? Ciertamente el invierno está cerca, pero todavía no hace mucho frío. Sin palabras. おまけに無口ときたもんだ. Además, eres muy silencioso también. Konoe se ofendió por sus palabras ligeramente condescendientes. Sin embargo, el gato no parecía demasiado preocupado por Konoe de una manera u otra, y solo inclinó la cabeza con cansancio. Ah, 挨拶が遅れたな. Oreo Bardo. ここの宿やってるもんだ。こじんまりとしたところだし、大したもてなしもできんが、まあ居心地は悪くない。好きなだけ伸びてってくれ。 Hola, Bardo, que ya sabía tu nombre. olvidé presentarme. Soy Bardo. Dirijo esta posada. No es nada lujoso, pero es pequeño y acogedor. Así que es bastante cómodo. Puedes descansar tanto como puedas. Ah, seguí aquí. El festival de invierno está cerca. Se llena de gente por esta época. ¿Estás aquí para el festival? Yado mo komiatte kuru jiki da. Me adelanté. Anta, fuyu no matsuri ni wa deta koto aru ka? Okay, va otra vez. El festival de invierno está cerca. Se llena de gente por esa época. ¿Estás aquí para el festival? Konoe sacudió su cabeza. Oh, se acabamos de tener party. Ichido mita hou ga ii zo. Haru to chigatte hanayaka ja nai nda ga, migotae no aru shiromono da. Por dos. Deberías echar un vistazo. No es tan glamoroso como la primavera donde puedes apreciar las flores floreciendo, pero vale la pena verlo. En mi opinión, prefiero el invierno. A nadie le importa lo que prefieras. ¡Qué malo, Konoe! No estaba a punto de pronunciar esas palabras, pero contuvo la lengua. Qué bueno que no las dijo. Matsuri made mou sugu da shi. Sore made tomatte ittara dou da? Atto, sou da. Sore kara na. El festival llegará muy pronto. ¿Por qué no te quedas aquí hasta entonces? Oh, es cierto. Sí, eso. Mientras charlaba solo por charlar, Bardo levantó las cejas como si acabara de recordar algo. Repentinamente, su mirada cayó en Konoe. Chotto, tanomigoto o shitemo ii ga? Kyaku to yado ya no naka tte koto de. ¿Puedo pedirte un favor? Como posadero a su invitado. ¿Qué?
Qué rápido agarra confianza Bardo con la gente, ¿eh? Konoe pasó el punto de estar de mal humor y ahora estaba descendiendo a un estado de ánimo francamente asqueroso. ¿Todos los gatos en Ransen eran así? No lo creo. Oh, opciones. Estar muy disgustado, escuchar lo que tiene que decir. Pues escuchemos lo que tenga que decir. A ver. Konoe sintió que Bardo estaba siendo demasiado amigable con él, pero no parecía prudente negar su pedido y convertirse en un enemigo. Te escucharé por ahora. No es solo una simple solicitud. Quiero que cuides un poco de mi posada. ¿Miseban? ¿Como un recepcionista? まだ来てない。長い間受付不在ってのも穏やかじゃないだろ。代わりのやつが来るまででいい。 Bueno, terminamos consiguiendo una chamba inesperadamente. Regresé aquí para dejar todas mis maletas, pero ahora necesito ir de compras un poco más lejos en la ciudad. Un recepcionista sustituto debería estar por llegar, pero todavía no está aquí. Así que sería malo si dejo solo por tanto tiempo el lugar y no tengo a alguien para que se encargue. ¿Lo cuidarás hasta que aparezca el otro tipo? ¿Cuándo vendrá? Pronto. Es extraño que aún no se haya presentado. Ya pasó la hora designada. La notamos cuando llegamos. ¿Dónde? Entonces, ¿qué te parece? Bardo dijo sin una pizca de vergüenza, como si tuviera el descaro de posponer las cosas a los demás. Este tipo tenía algo de valor. Los tiene bien puestos. ¿Otro yado ni itte moratte mo? ¡Qué hijo de su pelona! Te amo, Bardo. Oh, bueno, si no quieres eso, también está bien. Incluso si tienes que ir a otra posada. Bardo continuó hablando a la ligera. ¡Te está amenazando! Era como si simpatizara con Konoe. Que simpatizara ni que nada. ¿Aiteru ka dou ka shiran ga? Sabía que iba a terminar diciendo eso. Aunque no sé si las otras posadas tendrán vacantes. ¡Anta na! ¡Tú! Bardo sonrió provocativamente. ¡Este chico! ¿Estás tratando de amenazar a un cliente? ¡Ore a dochi de mo ii te itteru dake da! ¡Erabu no wa sochi daro! Yo solo dije que si no podías, está bien. El que elige eres tú, ¿no? Este cabrón. Con esos puntos suspensivos. ¡Pinche Bardo! ¡Qué manera de que se presente este Bardo! Lo adoro definitivamente. O sea, o eres de recepcionista o eres recepcionista. Si no, vete buscando otro lugar. Con eso lo dijo todo. Hombre, Bardo, no me extraña que no tengas un trabajador aquí, ¿eh? Ya no me extraña. En fin, hasta aquí la dejamos. Finalmente salió otro personaje importante y es Bardo. Ahora sí, ya están los tres machos de Konoe. Asato, Rai y Bardo. ¡Yay! Pero pues ya sabemos que vamos a ir por la ruta de Asato primero. Aunque todavía no salen las opciones para dirigirme a la ruta de Asato, pero bueno, seguimos en la ruta común. ¡Me despido!
Antes que nada, no se olviden pasar por mi blog, a la sección de podcast, para que puedan escuchar mis programas grabados. Que saben que locuto en Radio Trekkers Dream, en vivo los domingos de 8 a 10 de la noche, hora México. Y en mi blog, sección podcast, ahí comparto las grabaciones de mi programa en vivo. Y también no se olviden pasar por la sección de donaciones de mi blog, si es que quisieran apoyar un poco con lo que sea, cuando quieran, no es obligatorio, por lo que hago las traducciones y los videos. Y pues ya, sería todo, chicas. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!